electoral de Fuerza Popular y Perú Libre en las elecciones regionales y municipales no ha pasado desapercibido en el Congreso de la República. En el caso del fujimorismo, la parlamentaria Rosángela Barbarán no quiso calificar los comicios como un fracaso e hizo una pequeña autocrítica a su partido. Sin duda hay que hacer un trabajo político de reforzamiento a nivel nacional importantísimo. Yo como reflexión hago el llamado de que todavía se ven en los municipales mucho invitado, ¿no? Que ese es un error creo que nosotros también habíamos cometido en su momento. Creo que sí va a ser muy importante nuevamente el fortalecimiento del partido a la interna y también con el trabajo de los jóvenes. Mientras que la también fujimorista Marta Moyano intentó minimizar la derrota de Fuerza Popular en estas elecciones al no conseguir ni un solo gobierno regional. De hecho, aseguró que los resultados no la preocupan. Pero no estamos preocupados, ¿no? Como algunos dicen que desapareció, eso no es así. Nosotros seguimos trabajando y entendemos las situaciones del momento y las situaciones coyunturales que permiten estos resultados, los cuales nosotros no estamos preocupados, por lo menos no yo, ¿no? Porque entiendo que la política es así y que vamos a continuar trabajando. En la izquierda, el congresista Edgar Tello, del bloque magisterial, que fue electo por Perú Libre, indicó que no le sorprendió que el partido del lápiz perdiera en todas las regiones que postuló. Es una tradición de nuestro país que siempre ha habido un arraigo fuerte de los partidos y movimientos regionales, ¿no? Los que han sido más representativos que los partidos nacionales. En tanto, en Alianza para el Progreso, el congresista Eduardo Salguana se mostró conforme con el desempeño de su partido, a pesar de que hasta el cierre de este informe solo había ganado dos gobiernos regionales en el norte del país. APP es el partido político, ¿no? Organización política nacional, con una mejor performance a nivel de todos los grupos políticos representados en el Congreso de la República, y eso nos alegra, porque no solamente es en el norte del país, hemos ganado en tres o cuatro gobiernos regionales en el norte, es verdad, pero hemos también triunfado en municipalidades distritales y provinciales en el centro y en el sur del país. Otro de los partidos considerados como tradicionales es Acción Popular, cuya crisis institucional ni siquiera le permitió participar en los comicios. Todos los verdaderos acciopopulistas tenemos la verdadera responsabilidad de fortalecer el partido. Y además no hay que aparecer solamente en el momento que hay las elecciones. Nosotros, por ejemplo, nos hubiese gustado participar en estas elecciones municipales, tanto local y regional, pero justamente por los problemas que se ha venido identificando, no hemos podido participar y siendo nosotros políticos. Por último, Guido Bellido, de Perú Libre, se pronunció en sus redes sociales y señaló que su partido debe pasar por un cambio radical en su estructura y dirección. Es una pena que algunos no tengan una lectura con sentido de realidad y responsabilidad frente a lo que está ocurriendo con sus partidos en las diferentes partes del país. Si uno revisa los porcentajes, no hay ningún partido que pueda abiertamente declararse ganador en estas elecciones. Así que mucho cuidado con eso. Vamos a revisar también qué ocurrió en el Callao, porque